buenos días. Mi nombre es Rafael Cruz Delgado, yo soy director comercial de la empresa Grupo Nebro. Entonces, pues nos invitaron a esta mesa redonda para un poquito para que nosotros explicáramos los proyectos y las inquietudes que como empresa tenemos en Málaga. Bueno, Grupo Nebro es una empresa de más de 50 años en el mercado en Málaga, es una empresa familiar y se dedica, en un principio, en su inicio, se dedicaba a lo que era la enseñanza de peluquería estética. Esos fueron nuestros inicios y, poquito a poco, hemos ampliado el mercado con distribución de productos, con tiendas, con cursos de perfeccionamiento para profesionales. Y bueno, lo que venimos un poquito a hablar aquí es de cómo ha cambiado un poquito lo que es el modelo de empresa. Grupo Nebro, cuando empieza los años de bonanza, era y es una empresa solvente, pero como el 90% de las empresas de España, cuando empieza la situación económica que se refleja, ¿qué hace Grupo Nebro? Grupo Nebro apuesta por la innovación y apuesta por los nuevos proyectos. O sea, nosotros la prioridad nuestra siempre ha sido innovar. Nuestra empresa está formada por 150 personas. Somos un equipo humano. Grupo Nebro siempre apuesta por el equipo humano, en el cual el 70 o el 75% de las personas son mujeres. O sea, que también apostamos por lo que es la incorporación de la mujer en el mercado laboral, ¿no? Estamos muy contentos, o sea, es fabuloso trabajar con mujeres. Y realmente lo que nosotros pretendemos siempre es crear nuevos proyectos. Para crear nuevos proyectos, como ha dicho Enrique, las ayudas que se nos dan, pues, tanto fiscales como no son realmente las que en este momento las empresas necesitan. O sea, la financiación, ¿cómo la hemos planteado nosotros? Bueno, pues como bien ha dicho Enrique, estamos reduciendo gastos y estamos un poquito, nosotros tuvimos una reunión con nuestro personal y le dijimos, señores o señoritas, tenemos que apretarnos un poquito y con los mismos recursos tenemos que generar más trabajo. Gracias a Dios, gracias a la colaboración de nuestros empleados, nuestra empresa ha seguido para adelante. A nivel de Málaga, nosotros siempre hemos querido potenciar Málaga y siempre hemos querido traer a Málaga, culturalmente hablando, a muchísimos personajes. Ahora tenemos, por ejemplo, un evento con José Luis José Víctor, Vittorio Luquino, porque apostamos por la publicidad, ¿vale? Eso con el gasto que supone la empresa. También es verdad que eso repercute luego en lo que estamos hablando, en lo que es la innovación. En los medios sociales, también hemos hecho una inversión muy importante en lo que son los medios sociales, o sea, Facebook, Twitter. Estamos muy representados y estamos intentando, dentro de lo que es la situación económica que hay ahora mismo en el mercado, pues con este nuevo modelo de proyecto, hacer una empresa solvente y que sea fructífera. Yo, por mi parte, si quería hacer una pregunta ahora, como terminéis. Bueno.